estamos, pues como pueden ver, seguimos con las entregas de los paquetes, los cuales los alcaldes, gracias por haberse hecho presentes a todos ustedes y haber firmado el convenio para que puedan llevar estos alimentos a todas las poblaciones. Ustedes, pues, son los líderes de cada ciudad y, pues, invito a los demás alcaldes a que se nos unan. Luchando contra esta pandemia de COVID-19 y no queremos que la gente salga de la casa. Es por eso que todos estos alimentos serán distribuidos por las diferentes alcaldías, no importa de qué partido político, no nos importa de qué región de El Salvador. Todos los 262 alcaldes están invitados a poder participar y llevar este beneficio. El gobierno está repartiendo a los 262 alcaldes. Queremos darle las gracias al Presidente de la República y de verdad vamos a tratar de que lleguen a las manos de que de verdad quien lo necesita. Muchísimas gracias, Ministro. Coordinación con el despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Gobernación y la Comisión Técnica Sectorial de Logística, pues coordinada con la Fuerza Armada. Creo que hay una muy buena coordinación. Días atrás, primero, preparando todas estas raciones, estas canastas alimenticias, que es alimento en crudo, en nuestras bodegas, ahora transportándola en las mejores condiciones y en este momento haciendo la entrega en el lugar. Que le agradecemos bastante porque por él pues, tenemos estas cositas ahora, ¿sí? Así es que muchas gracias, le agradecemos a él y a ustedes. Mire, yo me siento muy bien y muy agradecido porque ustedes se han presentado aquí con traerme una ayuda, ¿verdad? Realmente darle gracias a Dios y le vamos a dar gracias a todos los que han hecho posible esta ayuda, porque sí es primera vez que nos traen ayuda hasta aquí.